Una inesperada reunión se registró ayer cuando la conductora Ximena Pérez La Choco dio a conocer que tuvo el placer de estar con el comentarista Luis Roberto Alves Frage, pero las reacciones no se hicieron esperar en Internet. La Choco es una de las grandes estrellas en el programa Ventaneando y el lunes destacó como la conductora de La Voz en la empresa TV Azteca, una emisión llena de música y talento. Lo que no esperaba la conductora era que aparte de su labor en La Voz, los usuarios se enfocarían en una fotografía que la artista compartió en Instagram y que causó gran revuelo, ya que La Choco apareció junto con Zague. Recordemos que una de las palabras más empleadas por los cibernautas en Instagram es «impresionante», referida a la grabación en la que Zague mostró sus partes íntimas y eso fue lo que recordaron los fans. La Choco aprovechó la publicación para revelar que es un placer encontrarse con Zague, lo que desató una gran cantidad de comentarios en Instagram. Uno de los mensajes que saltó a la vista de todos fue la frase, «Cuidado, va armado», señalando que el nepe de Zague parece más una pistola que un aparato reproductivo. La publicación de La Choco junto con el comentarista Zague recolectó más de 13.000 likes y diversos comentarios en Instagram. Las cosas parecieron calmarse en la vida de Zague y ahora lo que le resta es seguir con su labor en la televisión, pero aún así muchos usuarios recordarán el episodio de su pistola en video. Fotografía, Instagram con información de e-consulta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Catch 'em all.